buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestros alumnos en la turno de la tarde. Y bueno, el día de hoy es como estamos con una práctica de tecnología de un laboratorio. Y bueno, yo soy Leslie y ahora sí vamos a empezar. El día de hoy nos acompañan los chicos de la escuela secundaria número 117. Okay. A ver, chicos, vamos a empezar. ¿Gustan presentarse? Mi nombre es Cristian. Gabriel Vázquez para todos. Profesor Enrique Bautista Monroy. Ok, muy bien. A ver, chicos, platíquenme, ¿qué nos van a presentar el día de hoy? ¿Una práctica de qué? Nuestra práctica va a ser se llama Energizón. Energizón. ¿Y en qué consiste? Bueno, en que consiste en de que ocuparemos menos energía y más ahorros de sustentable. Y para aquí, como podemos ver, son un poco de cosas de lo que vamos a utilizar y de lo que le vamos a hablar en esto, en este proyecto. Y además ya voy a comenzar y mi amigo Gabriel les va a hablar sobre en qué consiste todo esto. A ver, ¿nos puedes platicar, Gabriel? Este proyecto llamado Energizón consiste en el aprovechamiento de energías sustentables, como en este caso es la energía solar. Consiste en esta celda solar, va a alimentar a un ventilador y a este foquito. Y aparte almacenar energía en esta batería. Sí. Bueno, procederemos a armar el proyecto. Ok, a ver, chicos, ustedes nos dicen qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es armar. Primero, como ahorita está suelto el panel, vamos a poner esto así, como podemos ver, así. Así. Pero esto lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Poco a poco, para que los chicos lo hagan. Uh-huh. Y luego lo colocamos aquí, es lo mismo que está arriba. Y nosotros vamos a colocar acá arribita, donde están los tornillos. Bueno, aquí podemos ver en la parte de atrás, tiene como unas tipo que son como conexiones. Tipo de conexiones. En estas conexiones ellos colocan estos cablecitos, bueno, los circuitos, uh-huh, me imagino, para que pueda funcionar este circuito. Y como podemos aquí, ya estoy comenzando a armarlo y ponerlo. Y ahora voy a poner los tornillos estos. Bueno, aquí los muchachos lo que están haciendo es aplicando técnicas que ellos han venido trabajando a lo largo de estos 3 años y haciendo uso de las nuevas tecnologías. En este caso, ellos lo que están mostrando es un proyecto llamado Energizol, energía solar, aprovechar ese recurso tan importante hoy para que de alguna forma pues lo podamos tener en nuestras casas. Ya es muy, muy conocido, quizá muchos de ustedes ya lo conozcan, pero es importante para ellos que ellos desarrollen precisamente esas técnicas, esas habilidades en el desarrollo de estos proyectos, irles generando y fomentando la cultura del ahorro de la energía. Ah, ok, entonces es como los calentadores solares que existen hoy en día, ¿no? Pero esto sirve, sí, su proyecto sirve para dar energía, pero para luz, ¿no? Para energía toda eléctrica. Ah, órale, qué padre. Bueno, como podemos ver aquí, ya terminé de armar este circuito. Y para lo que sirve, va a alimentar a la pila. La pila, lo que podemos ver, es un almacenador de energía que va a alimentar al ventilador y al foco. Bueno, voy a armar aquí. Voy a usar el cúter. Y voy a arrancar un poquito. Pelo el cable a como 2 o 1 centímetro. Ok. Está tranquilo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi compañero Cristian lo que está procediendo a hacer es pelar el cable para conectarlo básicamente al lado positivo y negativo del motor del ventilador. Okay. En un momento les pondrá la base para que empiece a girar el ventilador.
más que también el ventilador es el que va a alimentar al foco, va a dar energía entre ellos. Dos, vamos a usar la eólica y la solar. Bueno, mientras me pueden decir, profesor, o tú, o tu compañero, aparte de este proyecto, ¿han hecho otro proyecto dentro de su laboratorio? Sí, hemos hecho distintos proyectos, como en este caso son el círculo mágico, la caja de toques, el saludo eléctrico y diversas prácticas pedagógicas en el taller, ya que pues, de eso es el taller. Ah, okay. Y bueno, no les he preguntado, ¿cuál es el nombre de su laboratorio? Nuestro laboratorio es el diseño de circuitos eléctricos. Okay, muy bien. ¿Y ustedes de qué grado son? De tercero. De tercero. Wow, pues me imagino que ya han de haber hecho varios proyectos, ¿no? Desde sí. Primero, segundo. Y bueno, ¿y por qué les llamó la atención entrar a este laboratorio? Platíquenme. Bueno, pues básicamente porque hacíamos más cosas que en otros talleres. Y aparte aprendíamos más cosas acerca de todo esto que es la electricidad. Ah, okay, muy bien. Como vamos viendo aquí ya estoy poniendo los cables en el ventilador. Y para hacerlo tengo que hacerlo con cuidado y que nos use el ventilador. Porque si una falla ahí, no podrá funcionar nuestro circuito eléctrico. Bueno, pues voy a primero armar aquí, en esto, para la base. ¿Me puedo sostener aquí? Bueno, aquí voy a poner un tornillito. Para que me salga. Profesor, ¿me puede dar unas pinzas, por favor? No, de punta. Sí. Por favor. Bueno, como vemos, todo lleva así como que un proceso, ¿no? Poco a poco, hacer las cosas con calma, porque también, digo, si empiezas a hacer las cosas como que apresuradamente, puede haber fallos y si va, como dicen ellos, si algo falla, pues ya no funciona, ¿no? No sirve de nada que hagan tanto para que de repente por una fallita su proyecto ya no funcione bien. Vemos que están trabajando poco a poco, necesitan de sus herramientas que son básicas, porque si me imagino que si no tienen una herramienta básica con la adecuada, como que sería como que más difícil, ¿no? Hacer así como que un movimiento de tornillos o cualquier tipo de cosas. Aquí ya voy a conectar la base de aquí para que nuestro ventilador pueda funcionar y para que no se nos vaya el ventilador ahí todavía ahí. Se vaya a ir de lado. No se va a ir de lado. Y cuando mientras yo siga haciendo esto, ahorita pondremos el foco. Ya nos deja conecto primero esto. Sí, el foco. Conecta primero ahí. Bueno, para esto, para ponerlo bien asegurado, voy a usar las pinzas de punta. Pinzas de punta. Aproximadamente me podrían decir como cuánto tiempo se tomaron para hacer este tipo de proyecto, una semana, dos, tres. Nos tomó como unas tres o dos horas para hacer la elaboración, en la planeación sí nos tomamos como una o dos clases. Ah, okay, entonces primero obviamente es como que planear bien el objetivo del proyecto, ¿no? Sí. Qué es lo que van a hacer, ese tipo de cosas, como que cuál va a ser su función fundamental, ¿no? Ya después de ahí como que se dedican a hacerlo práctico. Hacerlo práctico. Ah, okay. Elaborar un diagrama para basarnos en el diagrama para tener esa más perspectiva acerca de lo que va a ser el proyecto. Ah, okay, muy bien. Y por ejemplo, ¿me pueden decir cuánto es lo que se gastaron aproximadamente? Porque bueno, de repente a lo mejor yo lo puedo ver y puedo decir, ay, no inventes, como cuánto me va a salir a hacer esto. Aproximadamente 1,500 pesos, bueno, básicamente lo que se llevó todo
el capital fue el panel solar, ya que es muy difícil conseguirlo y es muy caro. Ah, ok. Bueno, a ver, chicos, ¿qué sigue? Lo que sigue es este, como podemos ver aquí, aquí ya está completado el circuito. Completada, sí. Y aquí está el botón de encendido y apagado. Y como podemos aquí, está un timbre zumbador. Okay. ¿Y el timbre zumbador? Ese timbre zumbador, como que para qué es, como que lo principal de función. Lo principal es para ver si está bien, todo bien y no está sobrecalentado. Sí, para eso sirve el ventilador, para enfriar el panel, para que siga funcionando. Como las computadoras, ¿no? Que para que no se calienten, luego les llevan ponen el ventilador abajo. Uh-huh. Ah, ok, muy bien. Podemos saber, así como que ya terminé. Ok, pero sí, lo levantamos tantito a la cámara ahorita. Un poco de conectar este también. Ok. Y voy a volver a hacer todo. Y ya, para que nuestro circuito esté completo. Mientras esté completo, ya todo va a estar, ya todo nos va a salir a la perfección. Pero si hay una cosa que nos hace falta o falla, habrá una equivocación entre estos. No funcionará el, como digamos, el, o sea, como el proyecto. El proyecto no funcionará porque pues, va a ser un corto y no queremos que pase un corto porque si no salimos del aire. Sí, aquí incendiamos el foro ahorita de TV y salimos todos corriendo. Sí. Incendiamos el foro. Entonces, bueno, pues yo me estoy tomando de llevar esto, pero ahorita lo hacemos rápido. Sí, tú tómate tu tiempo. Aquí te vemos así como que unos minutos más para que no te vayas a equivocar, como si no dice tu compañero algo mal. Un corto. Aquí hacemos un corto. Voy a abrir un poco más aquí arriba para que llegue el cablecito. Bueno, voy a pasar de este lado para explicarles mejor. No, voy a estar acá atrás. Okay. Ok, a ver, déjame acerco para que nos platique. Bueno, aquí como me está llevando un poco de tiempo es poner este cable. Si este cable no está bien conectado, no podrá avisarnos el timbre zumbador. Un aviso. Ajá. Sí, exacto. Y ya ahorita ya casi lo podemos, pero si no nos sabe. Sí, gracias. Y ahorita como podemos ver aquí todo, como aquí está viendo, todo, aquí está todo el circuito, ya está empleado y construido, y ya está hecho. Y aquí voy a poner el circuito de aquí, voy a volver a desatornillar aquí. Pinzas de punta, voy a utilizar de nuevo las pinzas de punta para desatornillar. Aquí. Si no es fácil, podemos usarlas con las manos. Que sea más fácil, ¿no? Y práctico al momento. Sí, ya como estoy desatornillando, ya se puede ver claramente cómo está empleado el circuito. Entre estas tres tiendas conectadas, uno sirve para avisar que está en el circuito del, ¿cómo se dice? Del timbre zumbador. Y el segundo cable está conectado al foco, el tercer cable está conectado al ventilador, y entre ellas a la mitad están aquí, como podemos ver, en tres partes. Y el cable rojo y el negro van dirigidos al apagador para que apaguemos el circuito, porque si sigue prendiendo y prendiendo no podrá funcionar, o sea, se gastaría la energía rápido. Por eso nosotros lo que hicimos es que haya un botón de encendido y apagado. Y lo que dura aproximadamente todo esto es entre un día o dos o tres días. O sea que, por ejemplo, tú cargas, no sé, lo pones a cargar, lo dejas funcionando y ya todo, se puede decir que la carga que tú haces te dura para un día o dos de electricidad. Sí, exactamente. Y si están todo el día, pues claro que va a durar un poco más para eso, pero no se tiene que sobrecalentar esto, porque si se sobrecalienta, lo que podemos perder es mucha energía del sol y la energía solar.
Bueno, pues como podemos saber, ya está terminado. Okay. Y lo vamos a encender. Y no, creo que le hizo falta. ¿Ya estás? Bueno, a ver, vamos a ver qué fallas. A ver, ahorita vamos a checar qué fallas hay. O qué faltó para que ya está. Como podemos ver con este botoncito, este chiquitito que se ve aquí, este es con el que, a ver, lo puedes mover, se encendería y apagar, otra vez sí. Para que lo vean. ¿Este? Ya se prende. Bueno, como ahorita no se puede ver tanta energía. Ajá. Por las luces, este sí transmite energía. Ah, sí, casi no se ve, pero se ve un puntito que empieza a prender en el foquito por dentro y el ventilador ya está funcionando. Pero como podemos ver, esta, la energía que está aquí, ¿sí se ve? Se empieza a ver, pero dejará de transmitir, que no está tan, no hay tanta luz, no hay sol aquí, no hay solor para que cargue, para que dé energía eléctrica al ventilador y al foco. Bueno, pues como podemos, ahí teníamos otro, pero vamos a usar una lámpara. Ah, sí. Y entre esto. Como podrán ver, el ventilador ya gira todo lo que da y el foquito, bueno, prende un poquito porque hay luz, pero si deja, aunque cargue un poco, va a seguir y seguir, pero si nosotros dejamos y seguimos, va a seguir, pero también nos hace falta una cosa, ¿sí? Todo está bien, más que si se calienta, tendremos un problema con esto. Tendremos un problema, por eso es bueno medir el voltaje y la resistencia. Ok. El voltaje y la resistencia. Vamos a conectar primero los cables para que podamos ver. Ok, ya nos explicaron que se necesita luz para que se pueda cargar el panel y puedan ver que funciona con el ventilador y aquí va a empezar a generar la luz, me imagino. Lo que los jóvenes están haciendo aquí es prácticamente aplicar sus conocimientos básicos que ellos ya tienen de primer grado, de segundo. Y bueno, hoy estamos en la era de las nuevas tecnologías, independientemente de los materiales que ellos están presentando, muchos les comento, ya son conocidos, pero ellos, es creo que lo más importante, hacer la demostración para que, pues finalmente es la simulación de lo que muchos de nosotros ya en casas tenemos, ya físicamente y realmente tenemos. Entonces ellos están haciendo la integración de sus conocimientos a inicio de este ciclo escolar, proyectos que han hecho y diversos proyectos con materiales reciclados también, pero uno de ellos ahorita tuvieron la suerte de y la fortuna de que algunos otros compañeros participaran en este proyecto. Ok, muy bien. Bueno, ya aquí los chicos nos están mostrando por último que es importante que se debe medir el nivel de el voltaje para que no lleguemos a tener algún problema. Nos hacen la demostración porque el tiempo se nos fue volando, chicos. Ahorita como podemos ver, vamos a ver cuánto voltaje el almacenador de energía. Lo que tiene el voltaje es de 801 voltios. Mientras más está gastando esto, más va bajando el voltaje. Ahorita como podemos va subiendo y subiendo, por ahorita que está un poco de luz. También se puede usar la luz de energía eléctrica. Y ahora vamos a ver cuánto utiliza el ventilador. Como podemos ver, el ventilador tiene aproximadamente 641 voltios. Y ahora veremos el foco. Ok, muy bien. Entonces es importante medir como que el voltaje de cada una de las cosas. Sí, exacto. Ah, pero como ahorita no podemos ver, tendremos que desarmar el foco. Esto, para ver su voltaje. Como ahorita ya le tapé un poco el ventilador, no va a transmitir energía. Y ahorita, lo que transmite esto es el voltaje de… ¿cuánto tiene? El voltaje es de…
es de 0.0. Cero. Como sube el voltaje de tanto que no, es 0 menos, vamos a calcularle. Este sí, 0. 0.1. 0.1 lo que transmite. Pero es que me da eso porque ya casi casi le pongo el micrófono aquí en la nariz y en la boca. Ahí bueno, ya. A ver cuánto tiene el panel solar también. Okay. Bueno, aquí el punto es que chequemos, y es importante que chequemos el voltaje que tiene cada una de las piezas para que no haya ningún problema de corto o que se incendie alguna cosa. Ya están midiendo el voltaje del panel y está en… Está en cero porque como ahorita no hay tanta luz, es problema… No está cargada. A ver si nuestro profesor querido… ¿Puede poner la luz ahí? Tan poquita. Podremos ver cómo tiene el voltaje de todo esto. Es de… ¿Cuánto es? De 3, 4, alrededor de 10. Sí, porque como se reparte la energía entre el almacenador de energía, pues no, este produce un poco de energía. Y es como nosotros medimos el voltaje para… tener seguridad. Sí, se puede utilizar en casas, pero también es como una innovación para nosotros. Entre todos ustedes, como nosotros vimos que el panel solar solo se ocupa con la energía y no tiene, creo, un almacenador de energía, nosotros quisimos hacerlo así, con un almacenador de energía con un botón de apagado. Y entre eso, ya podemos ocuparlo en casas, en lo que sea. Y lo que dura aproximadamente es de un día o 3 a 3. Ok, chicos, bueno, pues muchas gracias por haber venido a presentarnos su proyecto aquí, aquí en nuestros alumnos, en este espacio de televisión aquí en Dejes Media. Y bueno, se nos fue rápido el tiempo, gracias por habernos acompañado. Y bueno, ¿tiene su proyecto, tiene nombre? ¿Algún? Se llama Energizón. Energizón. Bueno, muy bien. ¿Algo que quiera agregar de más, profesor, ya para despedirnos? No, pues muchas gracias y pues mandar saludos a nuestra escuela, la Escuela Técnica número 117. A todos los compañeros. Y un saludo a mi grupo tercero D. Y gracias, un saludo al grupo tercero A y a la directora Ana María. Muchas gracias, hasta luego. Y nos despedimos. ¿No quieren mandar saludos a papás, mamás? Les mando saludos a mi papá y a mi mamá, y a mis hermanas y a mi novia, en segundo B. Mamá, cámbiale a la tele. Saludos mamá, saludos papá, saludos Fernando, y saludos a Ángel y a Enrique. Que espero que estén ahí viendo aquí, porque no creo, porque estarán segundo durmiendo. Durmiendo, bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de nuestros alumnos en el turno de la tarde. Y bueno, yo no me puedo retirar sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Y bueno, esto fue nuestros alumnos y yo soy Leslie y nos vemos a la próxima. Adiós.